Pompeo recibió por primera vez a Videgaray mientras delegaciones de ambos países negociaban el lunes con Canadá una modernización del TICAN Washington. Estados Unidos y México suscribieron este lunes un acuerdo de cooperación en energía nuclear. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo a periodistas que el acuerdo nuclear nos permitirá expandir nuestra relación con México. Durante su primera comparecencia ante periodistas en la sede del Departamento de Estado desde que asumió el cargo el mes pasado, su homólogo mexicano, Luis Videgaray, apuntó que la firma del documento es evidencia de que ambas naciones trabajan para fortalecer su relación pese a la diferencia que podemos tener. Ninguno de los dos respondió preguntas. De ser aprobado por los poderes legislativos de ambos países, el acuerdo fortalecería la cooperación bilateral en el desarrollo y uso internacional de la energía nuclear con fines pacíficos. Pompeo recibió por primera vez a Videgaray mientras delegaciones de ambos países negociaban el lunes con Canadá una modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, suscrito por los tres países. La relación Estados Unidos-México ha atravesado momentos álgidos desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien ha calificado a los inmigrantes mexicanos de criminales e impulsa la construcción de un muro a lo largo de la frontera binacional pese a las objeciones de México. Videgaray también anunció que la capital estadounidense albergará en algunas semanas la segunda edición de una conferencia sobre seguridad en Centroamérica, en la que los gobiernos de México y Estados Unidos fungirán como coanfitriones. Videgaray dijo este lunes que la relación bilateral se encuentra en un momento de definición de las decisiones que se tomen entre nuestros gobiernos en los próximos meses e incluso en los próximos días. Habrá de depender cómo será la relación entre los dos países en los próximos años e incluso las próximas décadas, agregó. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto no ha visitado a Trump en la Casa Blanca desde que asumió el poder. Te recomendamos leer también: No podemos permitir que diferencias definan relación. Videgaray.